Ahora, viendo el pequeño extracto que se mostró sobre tu obra, veo que es una obra que bien política, es bien política y bien crítica. Bueno, sí, ¿no? Yo tengo el problema de que no puedo escribir light, pues ¿qué puedo hacer? No es lo mío. Sí, yo estoy hablando sobre lo que creo que es un momento interesante en el Perú, ¿no? Donde todavía, donde hay, es cierto, hay muchas ganas, mucho entusiasmo, mucho como esto, ¿no? Hay estabilidad económica, todas esas cosas buenas, ¿no? Pero hay un montón de cosas no resueltas en el Perú, ¿no? Y todas estas cosas están construidas también sobre cosas que no se terminan de resolver y que siguen ahí cargando y siguen ahí, eso, ¿no? Creando, generando una situación muy tensa, yo creo, entre diferentes estratos de la sociedad, ¿no? Entonces, siempre que se le pregunta a un chico qué quiere ser de grande, te dice o abogado o ingeniero, pero dramaturgo, creo que no te contesta, ¿no? Nadie, porque es una cosa que se va haciendo, supongo, no lo sé. Yo lo tenía bien claro de chico, quería ser escritor, pero es una excepción, supongo, ¿no? Quería, no estudié literatura tampoco, ¿no? Pero sí, bueno, ahora es diferente, ¿no? El mundo ha cambiado mucho también, o sea, cada generación también tiene sus propios paradigmas, su propia manera de trabajar. Ahora es distinto y me parece que mejor, en todo caso, asusta menos, creo, tal vez, ¿no? A los padres, ¿no? Imagínate, ¿no? Antes, si tú decías hace 25 años, quiero ser chef, era como dijeras ahora quiero hacer origami, ¿no? O sea, era una cosa, es una profesión, claro. Es eso, mejor teje chompas, ¿no? No seas macramé. Sin embargo, pues el mundo cambia, ¿no? Así que en el futuro también hay otros cambios. ¿Crees que en estos años el público peruano está llegando más a las salas? ¿A la sala de teatro, a ver teatro? No estoy tan seguro. Lo que creo en todo caso es que hay determinados espectáculos o determinado tipo de teatro que sí, indudablemente tiene mucho más, ya se está como industrializando un poquito, ¿no? Cierto sector del teatro, cierto. Algunos teatros, no todos, y que para la cantidad de oferta que hay todavía nos falta público definitivamente. Me gustaría ahora, para terminar, que invites al festival, ¿no? Sí, ya, mucha política. Okay. Sí, invitamos a todo el público, a toda la gente, para estos 3 días de Festival de Nueva Dramaturgia, Sala de Parto, le han puesto aquí en el Teatro La Plaza, en Larcomar. Todo es entrada libre, excepto las lecturas dramatizadas, ¿no? Que están de 15 soles, que hay 5 horas bien interesantes, bien divertidas, cada una en lo suyo, cada una distinta de la otra. Y hay conversatorios, hay charlas, hay etcétera, etcétera. Así que vengan todos acá al Teatro La Plaza, que es un espacio ahorita para la dramaturgia peruana y es algo que hay que mantener, ¿no? Y conservar. Gracias. Gracias a ti, Eduardo.